Double Fucking Dragon. En 1988, Tecnos llevó su ultra popular juego de arcade beat'em up, donde dos artistas marciales le hacían frente a unos pandilleros a base de codazos, rodillazos y patadas al sistema de 8 bits de Nintendo. Solo que la versión de consola tenía el ligero inconveniente de que solo se podía controlar un jugador a la vez. Aunque ahí diga tu player mode, es alternando control cuando uno pierde una vida y así no trae chiste. Pero no cambia el hecho de que era un puto juegazo. En esta adaptación, usas al artista marcial Billy Lee, quien debe salvar a su novia de las garras de los Black Warriors, una banda criminal que anda haciendo estragos en su ciudad, y se enfrenta a ellos de la mejor forma posible, rompiéndoles el hocico a putazos. Billy es capaz de tirar patadas voladoras, mandarlos a volar de un hopper, fondearlos a la quinta madre, pegar cabezazos, aventar la patada de helicóptero y rematarlos en el suelo a chingazos. Además de que podía aventarles cuchillos, batearlos, tirarles piedras, arrojarles barriles, jondearles cajas y agarrarlos a chicotazos. Cabe aclarar que no todos los Black Warriors eran una bola de cholillos peleles que nomás te servían como saco de boxeo, ya que había unos que de veras metían en problemas al héroe de la historia, atacando con cuchillos, dinamita, cayéndoles desde árboles, usando técnicas de kung fu, disparándole con una metralleta, metiéndole un combo matón en una esquina, y uno que otro hasta se metía rayos gamma para pelear con el poder de Hulk. Pero Double Fucking Dragon no solo eran chingazos, putazos y vergazos, ya que había escenas plataformeras donde debías cuidarte de los peligros del nivel al moverte, medir bien tus saltos, evitar caer en precipicios, asegurarte de pisar tierra al bajar escalando, brincar de un elevador sin irte de paso, y sobre todo, no caminar muy a la orilla de un hoyo o te ibas mucho a la chingada. Si te caías a un precipicio, era adiós a una vida, y si llegabas a caerte 3 veces al vacío, game fucking over. Por eso, no todos los gamers lograron ver la base de los Black Warriors y sus muros con ladrillos asesinos. Y para los pocos que llegaron hasta aquí, les esperaban una bola de malandros con maquillaje en los ojos y después se te dejaban venir pandilleros en parejas de portachones gigantes, karatecas greñudo, cholas marimachas, punquetos anarquistas, y entonces sí, aparecía el mismísimo líder de los villanos del juego para acribillarte con su Uzi. Y como buen jefe final, quita un chingo, aguanta un putero y si pierdes contra él, te devuelve al menú de inicio. Pero si eres de esos gamers perseverantes que no puedes soltar un juego hasta chacalearse al jefe final sin importar que tenga que jugar y rejugar todos los niveles para volver a tener la oportunidad de enfrentarse al hijo de puta, después de suficientes patadas te chingabas al bigotón de la metralleta. Y entonces aparecía el verdadero responsable del secuestro de tu amada. ¡Tu propio hermano Jimmy! Y aunque esto sería un evento que necesita alguna clase de explicación, Jimmy no pierde el tiempo y comienza a atacarte con todas las técnicas que tú mismo usas. Y si perdías contra él, ¡a volver a comenzarlo todo! Y por si la aventura principal no fuera suficiente para tenerte entretenido, contaba con un minijuego de peleas donde podías enfrentar a los gemelos, los punquetos, los cholos, las cholas, los greñudos y hasta los abobos. No era Street Fighter ni de lejos, pero por lo menos así podían jugar 2 personas al mismo tiempo. Y este fue el Double Fucking Dragon, el juego que consolidó el género de los beat'em up y le mostró al mundo que madrear cholos pixeleados en un monitor no solo hace un buen videojuego, además es extremadamente divertido. Así que si te quieres la gran riata por haber terminado 2 o 3 juegos de pusier malandros en la maquinita de los 90, te reto a vencer el juego que revolucionó el género y super ultra mega popularizó los beat'em up en los 80. Double Fucking Dragon.